Afortunadamente no es tan tétrica la situación, la inmensa mayoría de los pacientes que tenemos salen adelante. No, pues lógico, un accidente automovilístico o un accidente de moto, hay gente que queda con secuelas definitivamente, pero aquí lo importante es pues, que no pierdan la vida. Ya está la consulta de especialidades, ya empezó desde hace cinco semanas.